confundir. El mejor suplemento de todos. Creatina. He notado cambios en mi fuerza. No sé si sea por la creatina. Obviamente la creatina te da energía, potencia y fuerza. Pero tan solo estoy tomando 3 gramos al día. Y pues antes estaba tomando uno antes del entreno y uno después. 6 gramos al día. Pero ahorita estoy tomando 3 gramos nomás. Y pues me ha servido bastante. Va bien. Yo tomo monohidratada 3000 de Healthy Sports. Me gusta bastante, aunque ahorita está pues un poco más cara, se subieron los precios. Esta antes la había comprado por como en el 2018, 2019, 2018 la compré. Esta me valía como 32 mil pesos y pues ahorita está a 70. Cuando el gimnasio está solo, solamente estoy yo y Nicolás. No voy a almorzar porque llego muy cargado para el gimnasio a entrenar pierna. Dos cosas que necesito para antes de ir a entrenar pierna es uno, comer algo, obviamente tener energía en el cuerpo. Y la segunda, la más importante, haber ido al baño. Así que esto es lo que voy a comer antes de ir a entrenar. Avena chocolatada. De pronto tenga un aspecto muy raro, pero en serio de sabor es muy buena. Granola, banano, avena, cocoa, mantequilla de maní. Y delicioso esto. A la hora del entrenamiento, así que ya una vez tomada esa comida, no tomo preentreno, así que pues vamos a tomar cafecito. Un café bien cargado para llegar con buena energía. O en su debido caso también se puede tomar té verde, pero prefiero un café. Entonces pues vamos a hacerlo. Uff. Ya estamos acá en el gimnasio. Después de... llevo casi un mes y medio entrenando y hace muchísimo no levanto fuerte. Entonces hoy vamos a cargar en la pierna, vamos a ver qué tal nos va con las 3 tortas. ¡240 libras! Vamos a ver qué tal nos va levantando eso. El gimnasio está solo, por eso mismo puedo respirar tranquilamente. Yeah.
vuelto una nada. Me encantó cómo fallé en esas 240 libras. La verdad, nunca me había quedado. Pero, pues bueno, eso es un punto de motivación porque, pues, fue todo un año de inestabilidad y poco entrenamiento y poca carga. Un tip, más que todo un tip, no, sino que sean conscientes de que si ustedes tienen o viven en conjunto, suban siempre las escaleras. Yo todos los días, cuando estoy con mi perro y lo saco, me aseguro de subir, pues, los 10 pisos que vivo en la mañana y en la tarde cuando saco a mi perro. Y pues cuando llego al gimnasio. Entonces, siempre asegúrense de subir las escaleras, uno de los mejores ejercicios cardiovasculares. No usen el ascensor, no sean perezosos, suban escalas. Ya recién bañadito, con las rayas, creo que lo que decía antes es un punto de motivación, quedarse con el peso que uno antes manejaba. Probablemente vamos a empezar a trabajar un poco más de fuerza, porque siempre me ha gustado entrenar la pierna con mucha fuerza, porque es uno de mis puntos débiles, es mi mayor punto débil, las piernas, porque soy demasiado alto, entonces me cuesta un poco, me ha costado muchísimo como cogerle el tiro y el ritmo a las piernas, pero sin embargo vamos a seguirle metiendo carga y unas buenas progresiones. Después de que me quedé con esas tres tapas, obviamente hice un drop set, empecé a descender y empecé a rematar. Entonces, pues, eso es lo importante, hasta un punto que sea óptimo, no volver a intentar, sino empezar a descender para que las piernas empiecen a trabajar un poco mejor. Acabo de bañarme y ahora voy a almorzar. Creo que tengo un almuerzo muy, muy delicioso, así que se los voy a mostrar. Y ahora estoy tomando mi almuerzo. Algo de papa, salmón, arroz y encurtido, todos los vegetales acá. Pimentón, zanahoria, brócoli, cebolla, coliflor, zucchini amarillo, pepino. Me gusta mucho este tipo de comidas porque, pues, yo soy de comer un poco casero. Siempre me ha gustado comer así de casero. Ah, y por cierto, le voy a agregar un poco de semillas de girasol a todo esto para un poco más de nutrientes. Solamente quería mostrarles el progreso que estoy teniendo en esto de retomar el gimnasio y pues espero que lo hayan disfrutado. Así que ese fue el video del día de hoy. Nos veremos en un próximo video.